Te sale un grano en la nariz, si te pide coima el porvenir, si el que te gedi la primera vez falló. ¿Quién sos? Rubén Horacio Galetti, si nacido el 18 de septiembre de 1950. Tampoco estás frente a un policía que le está pidiendo, viste, parece que estás confesando un delito. Nada, pero hay mucha gente que quiere saber del 50. Cuántos años tengo y... Bueno, es fácil, lo cuente fácil. Todos los recuerdos que vienen atrás, ¿no? Pero yo creo que muy pocos saben dónde naciste. Yo nací en un pueblito muy pequeño, pertenece a Navarro, se llama Villamol, un pueblo de, ahora tendrá alrededor de 1000 habitantes. ¿Ahora mil? Ahora. ¿Y en el 50? Tenía un poco más. ¿Más? Pero ya después cuando los trenes dejaron de pasar y toda la gente empezó a irse de los pueblos, irse a la ciudad. Mol está entre Navarro y Chivilcoy, a 40 kilómetros de cada uno, y bueno, la gente empezó a buscar su futuro en otras ciudades, hay muchos en Buenos Aires también, y van quedando la gente grande, la gente que no se quiere ir de los pueblos, que ya tiene una manera... De vivir. Distinta de vivir. Y no va a cambiar el chip. No va a cambiar. Y ¿tus viejos viven, Tano? No. ¿Ninguno de los dos? Mis viejos, ninguno de los dos. ¿Y a qué se dedicaban? ¿Qué hacían en Mol? ¿Quién? ¿Ellos? Ellos. Cuando la vida del pueblo es agarrar lo que se viene, ¿no? Se viene de trabajo y de todo. Una changa, ordeñar una vaca. Todo, sembrar. Sembrar, cosechar. Todo lo que es de campo, todo lo que el campo lo permite, bueno, ellos estaban ahí. Así que bueno, nacimos mi hermano, que tiene 3 años mayor que yo, y yo más chico, y bueno, pudimos estudiar un poco las primarias, porque tampoco secundaria había, quizás no teníamos los medios para viajar a otros, claro, a otras ciudades, a otros pueblos. ¿Vos cerca terminaste la escuela primaria? Sí, sí. ¿Y la secundaria no se pudo? No se pudo. Ahí o vas a ciudades cercas, pero las condiciones económicas no te permitían, por lo menos nosotros, ¿no? Poder. Entonces te tenías que empezar a trabajar. ¿Vos laburaste antes de jugar al fútbol? A los 15 años, sí. ¿De qué? Yo trabajé en el campo, con unos trabajos muy duros, que eran los cereales, y yo tenía 15 años cuando empecé con esos trabajos. Me acompañaba gente con mucho más experiencia que yo y que te indicaba la forma de trabajo. He hecho un poco de todo de lo que es trabajos rurales, ¿no? Ahora, a los 67... Cuando estás en la administración de propiedades, de edificios, llegás a tu casa malhumorado, no, hay mucho laburo, tuve que hacer banco. ¿Eso es laburo o lo del campo es laburo? Yo por ejemplo, que lo viví, son trabajos muy duros, desde que empezás a ver el sol a la mañana hasta que lo ves caer, ahí estás. Palo sí, y palo. Sí. No hay otra. Querés subsistir. ¿Querés tener más o menos tu dinero o tenés que trabajar? Ahí. Tuviste, creo, un físico privilegiado. Sí. Hoy se te ve plantado en la calle una espalda impresionante, todavía tenés esa caja, ese tren superior desarrollado, con panza, pero bueno, forma parte del buen vivir. Eso era la costumbre por estar con mis amigos, ¿viste? Claro, bueno, está todo bien. Pero esa fortaleza yo la quiero relacionar todavía no con el fútbol, ya hablaremos de fútbol. Hoy a los 67... tenés un riñón menos. Sí. ¿Por qué? Bueno, las cosas de la vida, las cosas que te va planteando la vida a veces. Le di un riñón a mi hijo,
Luciano, que él en un momento sintió en México, en una gira del sub-17, contrajo un virus. México tiene un alto porcentaje de virus en el agua, y entonces lo contrajo. Parando en hoteles 5 estrellas, sí. Contratados por la AFA, viajando como jugador elite de una selección argentina. No es que se compró un agua mineral en la calle. No. Él, aparentemente, por lo que uno ha investigado, ha sido por el hielo, en tomar hielo. Claro, que no se hace con agua mineral, claro. Se hace con agua corriente. Entonces, contrajo un virus que los primeros 2 años fueron de análisis, de estados de fiebre y de un montón de cosas que puede contraer un virus. Y bueno, después un médico especialista que nosotros lo llevamos a Italia le dictaminó que era un virus alojado en un riñón y que en ese momento se había detenido y que le iba a tratar de estar en él dormido, digamos, hasta más o menos unos 10, 13 años. El virus iba a estar como encapsulado. Exacto. En el riñón de Luciano. Pero que en algún momento se iba a despertar. A despertar otra vez. Y eso sería más o menos a los 30 años. Exactamente a los 30 años se despertó. Eso lo dijo con exactitud un médico italiano. Italiano, después de haber visto una inminencia. Después de haber visto muchos médicos, imagino, en La Plata, todos, y en Buenos Aires. Todos. Todos. Se puede ver. ¿Y sí. Nadie daba en la tecla? No. Nadie podía dar tecla. Y bueno, eso le permitió jugar a él unos 13 años en Europa. Bueno, pero una gran carrera de Luciano Martín, sí. Galetti, el ex jugador de Estudiantes de La Plata, ¿no? Jugando mucho en Grecia. Sí, cuando despierta este virus, él tenía 30 años y estaba jugando en el mejor momento en Grecia, había salido goleador, el mejor jugador de la liga, había jugado una zona en la Champions y también había tenido ahí unos trofeos. Y bueno, llegó un momento que en un partido sintió un gran dolor de cabeza en el entretiempo, le tomaron la presión, tenía 24 de presión. Bueno, por supuesto quería seguir jugando, el médico no lo dejó y ya después, a partir de ahí, el día lunes, ya empezaron con la internación y empezaron a buscarle la posibilidad de ver qué virus era. Y llegó un momento de que el virus empezó a hacer su trabajo, que fue demoliendo, digamos, el riñón. Sí. ¿Era un riñón el que tenía? No, pero estaban comprometidos los dos. ¿Ah, los dos? A los dos, sí. Sí. Entonces, había que... Yo estaba acá en La Plata, bueno, me mandó a llamar, porque estaba internado allá, con todos los análisis, y me acuerdo que los médicos, había 5 médicos, había del club, de la federación, del sanatorio donde estaba, había que reunirse con ellos y ellos iban a dar el veredicto de lo que si podía seguir jugando o no. Y bueno, ahí nos reunimos y para ellos no podía seguir jugando, así no, porque se iba deteriorando cada vez más y iba a provocarle altibajos en la presión y una serie terrible. De cosas. Terrible. ¿Y en qué momento, imagino que algún médico dice, bueno, lo ideal sería trasplantarlo, lo ideal sería colocarle otro riñón? ¿Eso se da en Italia, estando vos presente? Sí, yo estaba presente en Grecia cuando hicimos la reunión de todos los médicos y había un traductor, de cada uno daba su opinión y en lo general no era para seguir jugando. Entonces me vine yo para La Plata,
Yo tengo un gran amigo mío, el jefe de nefrología del hospital de ahí de 51, italiano. Ah, de italiano, perdón. De italiano, bien. Sí. 3051. Sí, hablé con él y me dijo, bueno, después de unos análisis, porque él ya había venido a La Plata, después de unos análisis le dijo, mira, vamos a ir preparando en algún lugar que vos quieras dejar preparado todo un trasplante, porque esto ya viene con muy poca... rendimiento, el, claro, tenía un funcionamiento muy bajo. Muy bajo. Sí. ¿Te brotó a vos? ¿Lo charlaron con tu señora, con Luciano? Busquemos, anotémoslo a Luciano para recibir un riñón. ¿Cómo fue que vos dijiste, no, pará, se lo doy yo? Cuando nosotros ya veíamos que estábamos cada vez más involucrados en un trasplante, tenía dos alternativas en Buenos Aires, en Nephrology y en el Favaloro. Entonces le pregunto a mi amigo cuál era el mejor, dice, los dos son buenos, pero él se inclinaba más por Nephrology, que son especialistas en riñón. En el tema. Sí, nosotros fuimos a Buenos Aires, me acuerdo que fue Emiliano, mi señora, Emiliano es el mayor. Mayor, sí. Mayor que Luciano. Un año mayor que Luciano. Luciano, y bueno, íbamos, y la señora de Luciano. Fuimos a Nephrology, hablamos con la gente, y tuvimos la suerte de que en Nephrology son todos futboleros, todos. Lo conocían, claro. Sí, aparte de conocerlo, uno... si sos futbolero, uno era de River, el otro Independiente, y bueno, ahí salió se la hizo charla. Claro, ahí se hizo más ameno todo esto de. Y ahí no dudaste, ahí dijiste. No, me fui involucrando ya cada vez. Fue una decisión tuya. Sí, sí, totalmente. Yo sí, le voy a dar sí, un riñón. Yo, no, yo sí tenía la compatibilidad de ser yo el más cerca de, lo iba a ser yo. Y mi señora tenía el 50% de la posibilidad de compatibilidad. ¿Y vos cuánto de porcentaje? Yo 56. 56. Y Emiliano 52. Mirá. Así que, bueno, como yo al había... Al quirófano. Claro. Ese. Yo sé que es tu hijo y que lo amás, pero ¿tuviste algún freno? O de ninguna manera, eras una locomotora dispuesto a todo. Y si él queda bien y yo quedo mal, esa... No puedo ser tan egoísta. ¿Cómo? Tengo a mi hijo enfermo. ¿Cómo voy a pensar si yo quedo mal? ¿Viste lo que es el ser humano? Sí, ¿y viste sí, lo que es la cabeza sí, sí, de un ser humano? Sí, sí, cómo no. ¿Estaban esos fantasmas? No, nunca me apareció, porque yo nunca le tuve miedo a la... ni a la muerte, ni a las operaciones. Yo tengo muchas operaciones encima, más del fútbol, por las rodillas, la cadera, un montón de cosas. Y yo estaba decidido de que esto... Tenía que ser yo. ¿Está bien? Tenía que ser yo. Y tal es así que yo lo alentaba a él, porque me acuerdo que íbamos a ser operado el día martes 1 de octubre del 2012, y en septiembre, 31 de septiembre, nos fuimos al sanatorio y estábamos los dos en la misma habitación, con distintos medicamentos y que... Bueno, la charla no era mucha, pero teníamos el televisor, mirábamos. Claro. Sabíamos que al otro día a las 9 de la mañana... La hora de la verdad. La hora de la verdad. El partido clave. Te digo, sinceramente, yo seguía con una fe que todo iba a salir bien y que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por un hijo, ¿no? Y eso lo que mejor me podía haber pasado... Entonces, me acuerdo que llegó la hora y nos mirábamos y en la mirada quería decir muchas cosas. ¿Qué te parece? Yo sé que él estaba preocupado por mí, claro, no por él. Claro, se debilita mi viejo. Claro, el gran
temor que él tenía era que yo a mí me pasara algo. Por supuesto. Ese lo entiendo perfectamente. Más grande. Y me acuerdo que viene la camilla. La camilla en un pasillo largo. No terminaba nunca de llegar. Entonces lo abracé, porque el enfermero venía diciendo Galetti, Horacio, Galetti, Rubén. Y lo abracé y le dije, bueno, vamos a jugar un partido en la cancha neutral, le dije, como para sacarlo un poco de la presión. Muy bien. Bueno, me subí a la camilla, lo saludé y me llevaron para el quirófano. ¿Fue uno de los más grandes aciertos de tu vida? Porque metiste goles, rompiste una red, ahora me vas a contar, pateabas re fuerte, jugaste en River, en México, un estudiante, ganaste dinero. Fue una sabia decisión de alguien que... Eso no es, no hay que tener estudios, eso le lleva en el corazón. No, indudablemente. Es el amor puro. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Fue una decisión sabia que tomaste. Sí, totalmente. Me puse prueba yo mismo. Porque vos a veces te pones a prueba en el... Y no, y fue... me analicé y me dije que era lo mejor que podía hacer en la vida, a pesar de que uno quiere un montón de cosas. Por supuesto. Un montón. El deporte, la familia, los hijos. Pero esto era algo que me ponía a prueba a mí, como padre, ¿no? Por supuesto. Ahora hablaremos de otras cosas con el Tano. De muchos goles convertidos. Pateaba como una mula, era impresionante. Es impresionante lo que ha generado en la confianza en la ciudad de La Plata, en la gente, todo el staff de Penayo, bienes raíces, negocios inmobiliarios, en calle 12 entre 46 y 47. Ya es una tradición en negocios inmobiliarios, el Tano sabe perfectamente a qué se refiere cuando digo esto, de comprar, vender propiedades, uno tiene que confiar en quien hace eso. Uno no entrega semejante cantidad de dinero de quien sospecha que es medio turbio. Bueno, hay que tener una relación de mucha confianza, ser creíble. Esto lo ha conseguido la gente de Penayo, negocios inmobiliarios 12, 46 y 47. Hacemos la pausa en firma de aclaración. Recién empieza este partido con el Tano Galetti. La producción de este programa viaja con combustible de las estaciones de servicio de Chachi Alonso. Diagonal 74 y 36, Shell. Camino Centenario y 514, Shell. Y Ruta 215 a la entrada de Bransen, Action. Estaciones de servicio de Chachi Alonso. CEL, consultorios especializados en lesiones en el deporte. Traumatología, artroscopía, nutrición, clínica médica, cardiología, odontología y ecografías. Directores Raúl Zamponi, Jorge Fernández Parma y Alejandro Penza. Confía en CEL, 2 entre 55 y 56. MMS Broker de Seguros. La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de 11 entre 41 y 42. MMS Broker de Seguros. Trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Cerrá los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro! Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García. Calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García. Profesionales del color. Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Logros 2015. Insalubridad. Agotamiento prematuro. Recategorización para todos los trabajadores de la salud. Paritaria anual del 41%. Pase a planta de 4.700 becarios. Ingreso de 760 enfermeros. Juntos, vamos por más. Miguel Subieta, Secretario General. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con estilo viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. Hobby Toys. Desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad.
Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. Para su tranquilidad y confianza, Farmacia Sepia se instaló en la esquina de 5 y 46. Obras sociales, IOMA, OSDE, Galeno, PAMI, judiciales. Perfumería, homeopatía, flores de Bach, preparados magistrales. Farmacia Sepia, en la esquina de 5 y 46. Lunes a viernes de 8 y 30 a 21 y sábados de 9 a 20 horas. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1. La vacunación es obligatoria y además un derecho inalienable de toda la población. Es un mensaje del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1. Mepiache, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Mepiache, el multiespacio gastronómico de 9 y 54. Recuerde, 9 y 54, la esquina Mepiache, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. 4 generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea, en su amplio local de 520 esquina 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771. Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños. MAM, prendas en cuero, limpieza y renovación, prendas y todo tipo de accesorios en cuero. MAM, 7, 42 y 43. Danoy, la tradicional panadería y confitería de 7 esquina 34, cambió, creció y se renovó. Danoy, ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo. Da gusto ir a Danoy. Nos acompaña como cada semana un Rein Bienes Raíces. Habrán visto ya este logotipo, la U con tanta fuerza, creciendo en el ámbito de la Ciudad de La Plata, también en la costa atlántica y próximamente ya instalados con oficina nueva en la zona norte, en la zona de Citibel. www.unreinbienesraices.com, toda la información de un emprendimiento que crece a pasos agigantados. Qué viejo es esto, por favor. El gol viene por las puntas. Le quiero agradecer mucho a Jorge Yeye Izard por todo este material, siempre, Yeye, colaborando con firma y aclaración. Uno es Galetti, mirá la porra del Tano. Y el otro, ¿quién es el otro, Tano? El Chango Peña. El Chango Peña. Nosotros dos vinimos por Pernía. Pernía de estudiantes fue a Boca y nosotros dos y 15 millones de pesos en ese momento. 15 palitos. Sí. Bueno, ya vamos a hablar de estudiantes. Rápido, ¿cómo salís de mol? De mol. Perdido en el mapa, no te quiero ofender, sí, pero sí, perdido no, no, en el mapa no. A Boca. ¿Cómo fue eso? Bueno, lo que quiero decir es que a veces uno, el destino de cada persona, ¿no? Porque no tenía ninguna posibilidad yo de mol venir, a pesar de que yo ya empezaba a jugar en Chivilcoy, ya una liga mucho más seria, me pagaban bien, que eso ayudaba. Tenía prácticamente 10, iba a cumplir 18 años. Y un amigo en mol, un día que voy, me dice un amigo, ¿por qué no me haces un favor, me llevas este encargue a la casa de fulano de tal? Le digo, bueno, sí, cómo no. Me dio un paquete que tenía, no sé qué era lo que tenía que darle, pero una encomienda. Una encomienda. Voy, llego a la casa, le entrego la encomienda y justo había una gente de Buenos Aires. Habían terminado de almorzar. Y me dice, pasá. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Y la persona que era el dueño de la casa, digamos,
le dice a esta gente de Buenos Aires, este chico juega muy bien al fútbol, vos que conocés gente allá, a ver si podés hacer algo por él. Y se ve que eran muy hinchas de Boca y tenían amigo en la comisión directiva de Boca. En ese momento, a Boca lo dirigía Di Stéfano. ¡Oh! Y la reserva, la primera, la reserva y la tercera la dirigía el Nano Gandulla, que fue un jugador muy importante para Boca. Sí, lo escuché nombrar, por supuesto. Entonces dice, bueno, yo lo voy a llamar y que lo vaya para Buenos Aires, yo voy a hablar con esta gente. Era amigo. ¿Y habló? Y habló. Me acuerdo que me manda me mandan un telegrama, presentarse tal día, y así. Bueno, solo, te imaginás que en la Candela, ya toda, no era el momento de la prueba, pero como venía. Tenías que instalarte. Claro. A tu viejo, en esa época, ni se le cruzó acompañarte. No, porque no. Tenía que laburar. Claro. A pesar de que él el fútbol lo apasionaba, bueno, como todo pueblo, ¿no? Que el fútbol lo apasiona. Bueno, fuiste solo a la Candela, ¿ahí? Solo. Me llevó, bueno, fui a Buenos Aires y me llevó esta gente. Aparecí ahí, te imaginás todo, no conocía a nadie. Y estaba la tercera formada, la reserva formada, entonces me quedo a un costado de la cancha y atrás del arco, en la Candela, estaba el Nano Gandulla y Di Stéfano. Entonces, en un momento hacen fútbol la reserva y la primera, y la tercera, y en el entretiempo entro yo, me prueban a mí. ¿Posición? Extremo derecho. Extremo derecho. Claro. ¿Te imaginas? Yo, en mi pueblo, salí un poco apurado todo, pedí pantalón prestado, media apretada. Era cualquier cosa, un desastre vestido. Era, claro. ¿Botines tuyos? No, ¿qué botines? Zapatillas. Ah. ¿Te probaste en Boca con zapatillas? Con zapatillas. ¿Qué? ¿Con flecha azul? Flecha blanca. Flecha blanca. Ah, parecía un enfermero dentro de la cancha de fútbol. Y bueno, para la gente que se debe acordar, yo tenía mucha velocidad, era muy rápido, muy fuerte de físico. Muy fuerte. Bueno, me pusieron en el extremo derecho y me acuerdo que la pelota que agarraba se me venían. Forastero yo, no me conocía te nadie, querían me matar. Querían cortar al medio. ¿Había algún famoso? ¿Reconoces a alguien que después haya llegado de ese día? Bueno, te digo que, ahora te cuento, cómo vino la tercera. Yo tenía edad solamente un año para hacer contrato. Te imaginas que es una cosa muy difícil. Muy difícil. Hoy acá un chico de 19 años, como yo fui a probar. Casi que llegas tarde. No, muy tarde. Muy tarde. Hoy debutan. Tenés que ser un fenómeno. Tenés que ser un fenómeno. 15, un marciano tenés que ser. Pero anduve muy, muy bien. ¿Los mataste? Maté. ¿Con la flecha blanca? Con la flecha blanca y el pasto verde, verde, cortadito. ¿No te rebalabas? Te imaginás. Yo no tocaba el piso. Me tiraban cada patada. Bueno, termina la práctica, nos vamos a bañar todo y me llaman. Y me llama Gandulla, que después yo me entero que Di Stéfano le dice a Gandulla, ese muchacho, dice, me gusta, parece un italiano, dice, por el físico y todo, tiene una potencia bárbaro. Bueno, la salida del vestuario me dice el Nano Gandulla, me felicita y todo, y me dice, ¿qué es lo que está haciendo usted? Estamos en esto más o menos en octubre, una cosa así, no se podía fichar jugadores. Y me dice el Nano, ¿qué está haciendo usted? Pues, mire, yo trabajo en el campo, qué sé yo. Bueno. Y me dice, ¿usted podría estar un mes acá en la Candela? Le digo, sí, cómo no. En la Candela albergaba a todos los jugadores de las provincias de interior, venían de todos lados y tenía ahí comida, tenía todo. Entonces me dice, me pusieron un mes ahí y me llevaban a jugar con la tercera a beneficio, porque como no podía jugar, a beneficio a todos lados, a escuela, a beneficio de acá, de allá,
a todos lados. Y en todos lados hacía goles. En todos lados hacía goles. Y me dice, bueno, vaya que nosotros le vamos a mandar el telegrama para que venga en enero. Bueno, yo digo, me parece que no se va a acordar de mí. Dejé todos los datos. En enero llegó el telegrama. Llega el telegrama, me voy a la Candela y ahí me hacen toda la ficha de jugador y quedo para tercera división. Yo tenía un solo año. De tercera. Para jugar en tercera. Claro. Y si tenía suerte. Pasar a reserva. Pasar a hacerme el primer contrato. Claro. Y en ese año salí goleador del equipo. Salí tercero en la tabla de goleadores. Dame nombre de ese equipo de y bueno, de tercera. De ese tercera salió Potente. Patota, Potente. Claro. Ferrero. Sí, el delantero. Bon Giovanni, el 5. Romero, hermano de Romerito, ¿te acordás? No, eso no lo vi jugar. Romero, unos cuantos, una buena sí, tercera. Sí. Salimos de esa tercera, nos hicieron contrato a 10. El primer contrato. Ahora explicale a la gente qué habías hecho vos en la primera de Boca para que el club Estudiantes de La Plata te compre o acepte ceder a Pernía, que era muy bueno, después fue un 4 histórico de Boca, se mataba el Tano Pernía. Después fue piloto también de Turismo Carretera, su hijo también, bueno, futbolista, bueno, todo el mundo conoce la historia. ¿Qué hiciste vos en la primera de Boca para que Estudiante acepte a ese tal Galetti que venga Estudiante? Bueno, yo salgo de goleador y un día, un domingo, nos toca jugar Estudiante que iba primero y Boca que iba primero, en tercera. En tercera. Y jugamos acá en la cancha de 57-1, yo jugaba para Boca. Y ganamos 2-1 con 2 goles míos. Y ahí, Bilardo me ve. Bilardo era el primer año que estaba como director técnico. Y se quedó a ver la tercera. La cancha estaba casi llena en tercera. Bilardo ya era Bilardo. Sí. No se escapaba eso. No, ya empezaba a dirigir. ¿La cancha llena? La cancha llena porque los dos iban primero. Los dos, Boca y Estudiante, iban primero. Y jugamos ahí, y ganamos nosotros 2-1. 2 goles míos. Y bueno, regresé a Boca, qué sé yo. Me hicieron primer contrato a Potente, a Bon Giovanni. A los buenos. A los buenos nos hicieron primer contrato. Y ese año jugamos intercalado en primera, reserva, primera reserva. Y ahí hice goles también en primera. ¿Quién te dirigió en la primera de Boca? En la primera de Boca me dirigió el chileno Riera. Estaba Gandulla también, de interino. Y otra que bueno, no me acuerdo. Y dame una formación más o menos que te acuerdes de la primera de Boca cuando vos jugaste en primera. Yo debuté el 21 de abril del 72. ¿Cómo formó ese Boca, más o menos? Sánchez, Suñé, Rogel, el negro Melende y Marzolini. ¡Oh! Te imaginás, ellos eran arriba de 30 todos. Todos de categoría. Yo tenía 20 años. De categoría, de Capanga. Categoría. Sí. ¿En la mitad de la cancha? En la mitad de la cancha jugaba el negro Medina, Madurga. El muñeco Madurga. Y Rojitas. Y después estaba yo, estaba... Curioni y el buen izquierdo y Ferrero también. Se está yendo de Boca, está llegando a Estudiantes de La Plata. Brevemente, no había celular, no había computadoras, no había internet, no había wifi. ¿Era el mundo Boca? Hoy un pibe que juega en Boca, yo agarro a cualquiera que juegue en Boca, a Jara, el que juega en Estudiantes, a Silva, a Magallán, el ex Gimnasia. No, Martín, no sabés lo que es Boca. Salir del vestuario, gente, periodista. El mundo Boca. ¿Era el mundo Boca en ese momento? Sí, también. ¿También? También en esa época. ¿Te buscaban? Sí, ¿te buscaban las chicas, los autógrafos, todo? Todo junto. Lo de las chicas lo vamos a dejar ahí. No quiero el problema, lo vamos a dejar ahí. Y no, jugar en la cancha de Boca a favor es una... Es con ventaja. Sí, sí, sí. La bombonera late. Tiembla el piso. El piso late la bombonera. Pero también tenés que tener condiciones para jugar. Por supuesto. Claro. No.
¿Tiene condiciones para vender buenos automóviles y hacerlo de una manera eficiente la gente de Esprit Peugeot? Sinónimo de Peugeot en Avenida 32 entre 20 y 21. Si buscas Peugeot, anda a Esprit Peugeot 32 entre 20 y 21. Está llegando estudiantes, el Tano, el querido Tano Rubén Horacio Galetti. Ya venimos. La producción de este programa viaja con combustible de las estaciones de servicio de Chachi Alonso. Diagonal 74 y 36, Shell. Camino Centenario y 514, Shell. Y Ruta 215 a la entrada de Bransen. Action. Estaciones de servicio de Chachi Alonso. MMS Broker de Seguros. La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de 11 entre 41 y 42. MMS Broker de Seguros. Trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Cerra los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro! Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García. Calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García. Profesionales del color. Confitería La Ideal. Boutique de cosas ricas. Probá las milonguitas más famosas de la ciudad. El pan de todos los días, las facturas del fin de semana, bombones, confituras y variedad en comidas a toda hora. Confitería La Ideal, Diagonal 74, esquina 20. Reserva tu pedido al 457-6073. Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Logros 2015. Insalubridad, agotamiento prematuro. Recategorización para todos los trabajadores de la salud. Paritaria anual del 41%. Pase a planta de 4.700 becarios. Ingreso de 760 enfermeros. Juntos vamos por más. Miguel Subieta, Secretario General. Para su tranquilidad y confianza, Farmacia Sepia se instaló en la esquina de 5 y 46. Obras sociales, IOMA, OSDE, Galeno, PAMI, judiciales. Perfumería, homeopatía, flores de Bach, preparados magistrales, Farmacia Sepia, en la esquina de 5 y 46. Lunes a viernes de 8 y 30 a 21 y sábados de 9 a 20 horas. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con estilo viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. En La Plata, Hotel y Aparta Argentino. Nuestra calidez al servicio de cada huésped que recibe la ciudad. Calle 46, entre 5 y 6. Teléfono 423-4111. Conocelo. www.hotelargentino.com. Danone, la tradicional panadería y confitería de 7 esquina 34, cambió, creció y se renovó. Danone, ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo. Da gusto ir a Danone. Unren Bienes Raíces. Quiero recomendar la seriedad también de Unren Bienes Raíces. Ha crecido muchísimo en el ámbito de La Plata, por supuesto con edificaciones en esta capital provincial, en la costa atlántica, y una instalación ya muy cercana en la zona de Citibel. www.unrenbienesraices.com, ahí van a tener toda la información. ¡Qué equipito de estudiantes! Amado, arriba, Amado, Pesano, Carlitos Roca, Tognieri, el Gato Pagnanini y Tato Medina. Abajo, como se ponía antes en el diario. Hincados. Hincados. El Tano Galetti con la pelota. Reguera. Pandolfi, el sí. Papá del que jugó en Vélez. Camilo Aguilar y Salinas. Salinas. ¿Cómo fue llegar a Estudiantes? ¿La rompiste enseguida? ¿Te costó? ¿No? ¿Quién te ayudó? Nosotros estábamos en Boca con el Chango Peña
jugábamos así partidos por el campeonato, que a veces estábamos de suplente, a veces, ¿no? Y me dicen en Boca, me dicen que Estudiantes de La Plata nos quería los dos, a Peña y a mí. Y había sido solicitado por la comisión directiva de Estudiantes y por Bilardo, que era su técnico. Elano Gandulla se oponía a que yo pasara. Peña sí, pero yo era todavía muy, muy joven, tenía 21 años para ser transferido, y él quería que yo siguiera unos años más en Boca, porque ya la gente que era los delanteros de Boca ya eran todos de 30 años, de 28 años, todo así. Pero Bilardo nos quería los dos, porque necesitaba dos delanteros, quería los dos. Y bueno, la transferencia se hacía larga porque discutían permanentemente y Gandulla no quería que yo pasara a Estudiante. Bueno, tal es así que pasa Pernía a Boca. A Boca, y nosotros dos y 15 millones de pesos pasamos a Estudiantes. ¿Qué te dijo Bilardo? Háblame de ese Bilardo, yo siempre lo digo, loco, pero para mí el genuino. Después, bueno, obviamente se fue haciendo muy famoso a partir de México 86. Ese Bilardo que hasta hace poco había sido jugador, con el pelo largo, el saco de cuerina. ¿Qué quería ese narigón loco Bilardo obsesivo de vos? Él nos había traído nosotros dos, y nosotros dos le rendimos en los goles. Hicimos, entre Peña y yo, hicimos el 85% de los goles que tenía Estudiantes, entre los dos. O hacía dos Peña y uno yo, o hacía uno yo y dos Peña. Permanentemente así fue. A los 3 meses... vendieron a Peña a Francia, de haber estado en Estudiantes. ¿3 meses? Nada. Y a los 4 meses me vinieron a buscar a mí. Y ahí sí, Estudiantes no quiso venderme. No quiso. Bueno, para mí hubiese sido... fue mejor quedarme aquí, porque iba adquiriendo experiencia, también hacía goles, se había ido Peña, pero también se había goles, hacía goles. Y me acuerdo que me agarraba siempre después de los entrenamientos y me hablaba mucho. ¿Qué te decía? Cómo era el fútbol en general, cómo se tenía que cuidar. Nosotros todavía, a pesar de que habíamos jugado en primera, en Boca, en Estudiantes, todavía necesitábamos de la gente que nos vaya guiando un poco. Y qué mejor ellos que... porque también estaba de médico Madero, venían jugadores que habían sido campeones del mundo a estar con nosotros, y todos algo nos decíamos. Entonces tomábamos de ellos alguna reflexión que nos dejaron, ¿no? Hoy un pibe dice, espera, ¿sabes qué? Me hincha tanto, me deja la cabeza como un bombo, me habla todo el día. En esa época vos, que salido del campo, de una familia de laburo, después de haber estado en Boca, ¿hablaba Bilardo? ¿Y era más o menos como que hablara tu viejo? Y sí, era gente de mucha experiencia, muchísima experiencia. Mucho respeto. Sí, sí. Yo jamás en mi vida hubiese imaginado que Bilardo... me hable a mí de todo un poco de su experiencia y lo que te podía pasar, lo que podía suceder. Se estaba anticipando a algo que uno tenía que encaminarse. ¿Las cosas que él te decía que podían pasar ocurrían? ¿Te iba marcando cosas? Sí. ¿La tenía clara? Sí. Y más que me había traído él, había peleado por mí. Te conocía de pichón, sí. De aquel partido en la tercera, en la tercera, cuando hiciste los dos goles. Sí. Elegí un momento, solo uno, de esa primera etapa en Estudiantes, porque te vas, ¿en qué momento de Estudiantes? Yo me voy... ¿A México? A México en el 76. ¿A yo qué vine club? Al Guadalajara de México. ¿Al Atlas, no? No. Era Guadalajara. Sí. Ahora se llama distinto. Escúchame, ¿llegaste en el 70 ahí? 73. Bueno, del 73 al 76 elegí un momento o un partido o un gol.
Jugamos contra River en cancha de River, le ganamos 2-1 cuando River de los JJ, Merlo, Alonso, Filiol, Luque, Pasarela. Luque, Pasarela, todos. Y fuimos a la cancha de River y le jugamos de igual a igual. Y yo hice un gol, el segundo gol, aproximadamente de 30 metros por sobre Filiol. Filiol, por sobre ¿Se la tiraste Filiol, por arriba? Por arriba, sí. De 30 metros. Bueno, y ganamos 2-1. No era tan técnico, ¿eh? Más técnico fue su hijo, Luciano. Y miren, para que vean que no les miento, dice la revista El Gráfico, esto ya no se valora más. En mi época, tener esta revista, esta fotografía, no estaba la tele con todo, el cable, YouTube, Netflix, no existía todo eso, había que esperar la revista El Gráfico. Dice, aunque no la acaricie, él no era de acariciarla la pelota, aunque no la acaricie, hasta la pelota se rinde a la nobleza del Tano Galetti, una estirpe gringa y chacarera. Perfecta de nota. No sé quién la escribió. Perfecta. Observen la musculatura de la pierna extendida después de impactar la pelota. Había que frenarlo este loco, ¿eh? Era una locomotora en velocidad. Hermosa la nota que nos alcanza Yeye Izar, la gente del Museo de Estudiantes de La Plata. Está en La Plata Sprit Purtó. Si buscás Peugeot, andá Sprit Purtó. 32 entre 20 y 21. Bonificaciones, buen precio y te van a respetar tu usado. Sprit Purtó, 32 entre 20 y 21. Tengo que ir a la pausa. ¿Es antipática? Ya volvemos. Cerrá los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro! Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García, calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García, profesionales del color. Confitería La Ideal, boutique de cosas ricas. Probá las milonguitas más famosas de la ciudad. El pan de todos los días, las facturas del fin de semana, bombones, confituras y variedad en comidas a toda hora. Confitería La Ideal, Diagonal 74, esquina 20. Reserva tu pedido al 457-6073. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con Estilo Viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. Hobby Toys. Desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1. La vacunación es obligatoria y además un derecho inalienable de toda la población. Es un mensaje del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1. MEPIACHE, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es MEPIACHE, el multiespacio gastronómico de 9:54. Recuerde, 9:54, la esquina MEPIACHE, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea, en su amplio local de 520 esquina 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771. Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños. MAM, prendas en cuero, limpieza y renovación, prendas y todo tipo de accesorios en cuero. MAM, 7, 42 y 43. Danoy, la tradicional panadería y confitería de 7 esquina 34, cambió, creció y se renovó. Danoy, ahora también es pastichería y panetería.
Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo. Da gusto ir a Danoy. Penayo, negocios inmobiliarios. Tradición, confianza, conocimiento de toda la gente de la ciudad de La Plata que necesita poner su propiedad en alquiler o salir a alquilar, poner a la venta un departamento o una casa o tener, querer comprar una nueva propiedad. Todo lo vas a encontrar en Penayo. Negocios inmobiliarios 12, 46 y 47. Señores, estudiantes campeón del torneo Soberanía 1982. Técnico Carlos Salvador Bilardo. En un extremo, el Narigón. En el otro, el profe, el Yacaré. Uno de los tipos más queridos por todo el plantel de estudiantes. Esta es la segunda etapa en estudiantes. Sí. Acá fuiste campeón. Con menos protagonismo, porque el equipo estaba muy aceitado. ¿Vos saltabas desde el banco? Sí, sí, sí. Yo venía de River, porque me fui a México y de México jugué en River 3 años. Y vine. ¿Y cómo te fue en River? Pará, no me lo contaste. Campeón Mar del Plata en un mismo año, campeón metropolitano y nacional, los tres. ¿Con quién pegaste onda en River? Con todos, muy, muy bueno. ¿Sí? Con La Bruna. Yo era ¿viste en la sobremesa? Sí. Nos juntábamos en sobremesa y cada uno contaba su anécdota. Y siempre había un caballo que también se llamaba La Bruna. Por eso le pusieron a él, que viste que le gustaban los burros en Palermo. Y así todo. Que pegaron muy buena onda con Angelito. Pegamos muy buena onda, aparte era muy querible. Muy querible con los jugadores. No importaba si vos eras titular, suplente o no estabas. Los trataba todos igual. Todos iguales y aparte era una camaradería muy buena. Pero, Tano, esto siempre lo pregunto. Él entraba por la empatía, Bilardo por la pizarra, sí. Bilardo por la obsesión. Te va a marcar Pernía, que te mata patadas, te lo tenés que hacer amonestar, tírate al piso, lo condicionamos. Él te daba todo el chip, toda la información. La Bruna te decía, Tano, ¿cómo anda la familia? Dame un abrazo. Te entraba por la afectividad. Claro. ¿Son dos buenas maneras de definirlos? Sí, sí, porque cada uno tiene su forma. ¿No tanta pizarra, La Bruna? No. A veces, libre. Nos hacía reír porque a veces nos decía, ¿con quién jugamos? Y nosotros no sabíamos si lo decía en serio. No le importaba el rival. No, le importaba a los jugadores de él. Le importaba a los jugadores. ¿Y vos que salías agrandado de la cancha? Y sí. Nos daba unas palabras a cada uno de nosotros, entonces nosotros salís con otra predisposición. Nos llevábamos muy, muy bien con él. Y a veces uno dice, bueno, sos tan meticuloso con la pizarra, pero hay otras cosas que también te hacen sentir un poco agrandado antes de entrar a la cancha. Él también, de otra forma, por supuesto. Estudiante del 82. Del Ménico, Camino, Brown, Landucci, Guete, Herrera, bueno, el mediocampo con Russo defensivo, después Troviani, Ponce, Isabela, bueno, Gotardi, Trama. Ahí no estaba Galetti. No, estaba. ¿Le costaba ese Tano Galetti meterse en el equipo? Porque se había constituido un equipo que andaba muy bien, muy, muy bien. Nosotros debíamos apoyarlo, los que quedábamos afuera del banco, ¿no? Apoyábamos a ese equipo. Entonces, si vos apoyabas el equipo, todo el conjunto tiraba para un mismo lado. A veces cuando nos tocaba entrar, entrábamos con la misma mentalidad que los que habían entrado de titular en su momento. Yo siempre digo, fue tan bueno ese estudiante del 82 que Galetti era suplente y que Walter Perazzo, ahora lo han visto, técnico de Olimpo, sí. Que fue ídolo en Boca, ídolo en San Lorenzo, jugaba en la reserva. Sí, sí. El Tano Galetti era suplente, pero Perazzo, que era un 9, muy técnico, la amasaba la pelota, metía partidos en reserva. Sí, sí. Tocó primero algún minuto, de vez en cuando. ¿Por qué? Porque el equipo era una tromba. Claro. Una tromba. Muy concentrado, muy inteligente. Yo creo que en el póster del 82
tenés derecho a pertenecer, pero en la memoria de la gente de Estudiantes estás grabado a fuego en la época de vacas flacas de Estudiantes. Sí, sí. Cuando el técnico era Rubén Chévez y Estudiantes se salvó del descenso, hiciste un gol en la cancha, dos goles en la cancha de Argentinos Juniors, en la vieja cancha, que fueron oro en polvo. Para claro, de ahí nos salvamos del descenso, ese partido. Y hay un, no sé si lo habrás visto, yo creo que sí, hay un equipo que no es tan mencionado, pero hizo una campaña espectacular, que fue el estudiante del 75. Claro. Ese se choca con River después. Que se choca con River y pierde estudiante el campeonato por errar un penal. Exacto. Porque llegamos con River. Si empatábamos con River, nos quedaba un partido River a definir, nosotros en cancha de Racing. Y que también éramos pocos, digamos, pocos. Éramos 16, 17 jugadores, 18, no sé. Pero también fue... Esto lo quiero resaltar porque fue un equipo que llegó a tocar el campeonato y anduvo muy, muy bien, muy bien. Campañón. Campañón. Bueno, pero este lo superó a ese equipo. Tano, vamos a suponer que la familia Galetti para los 70 estaba armando la fiesta, ¿no? Entonces, bueno, la familia obviamente. Te vamos a tener algunos compañeros. Están todos vivos, están todos bien, están todos cerca. Olvídate de eso. La logística la armamos. ¿Quién crees que esté en tu fiesta de los 70? Porque fue un buen compañero, un buen amigo en la época del fútbol. ¿A quién rescatamos? Hay muchos. Yo tengo muchos amigos. Casualmente con el trasplante de riñón me llamaron amigos que yo hacía muchísimos años que no los veía, que era cuando yo ingresé a Boca. Ovide. Lo tenía en la figurita, Ovide. El Tano Novelo, que yo hacía muchos años. ¿Te muchísimos años, claro, por la actividad de uno, no los vi en determinada cantidad de años. Me llamaron de Italia, me llamaron de España, y bueno, acá de todos lados, por supuesto. ¿Sabes una cosa? Se acabó. Qué lástima. Está terminando. Qué lástima. Y bueno... Esto es así, somos tiranos en la tele. Yo te voy a pedir una frase. Está bien. Si querés decir algo, pensalo ahora mientras escribí la frase, porque te voy a tener un minutito más. Pero escribí una frase que me quede como recuerdo en la carpeta de firma y aclaración. Tu firma y tu aclaración. ¿Dónde está la fibra abajo, que la vamos a buscar? Ahí está. Vos escribí tranquilo, yo te voy a ir anunciando unos regalos que tengo para vos. Esto es para el Tano Galetti, de Joyas Lamberti. Un reloj, el estuche rojo. ¿Jugó en Boca? ¿Jugó en River? Jugó en Estudiantes, jugó en México, carrerita, ¿eh? Carrerita del Tano, porque todos hablan de Luciano Martín, pero el papá, ojo, que dejó roncha. Hermoso reloj de Joyas Lamberti para el Tano, para Rubén Horacio Galetti. Muchísimas gracias a Lamberti Joyas. Tengo juguetes de Hobby Toys, seguramente para los hijos de Luciano, para los nietos. Un juego de 39 entre 24 y 25 es la gran juguetería de la ciudad, Hobby Toys. A ver quién vio. Maratón, la carrera de las palabras. Muchísimas gracias a la gente de Hobby Toys. Hay mucho más. Le vamos a hacer vivir para el reencuentro familiar un momento de anoia. Todos los Galetti que se juntan a comer con cosas ricas de panadería y confitería de Hanoi de 7 y 34. Muchas gracias. También de Forza, el gran gimnasio de Zona Norte en Arani 23, en Villa Elisa. Una invitación para el Tano, para que vaya a bajar un poquito la panza, ¿eh? Que vaya con algún familiar, con amigos, Arani 23, lo invita a la gente de Forza con pileta cubierta climatizada. Tengo de MAM una delicadeza de prendas y accesorios en cuero, 7, 42 y 43. Le han enviado esta billetera. ¿Sí? Alberto Matarolo, muchísimas gracias. Muy fina, con un detalle ahí en plateado. Gracias a la gente de MAM. Y para el brindis, también de los Galetti, de la vinoteca más antigua de la ciudad de La Plata, El Changuito, fundada en 1959. Está en Tolosa, 1528 bis, diagonal 74, número 6, 79 y 40. Un espumante para el Tano, Rubén Horacio Galetti. Tano, ¿qué escribiste? Léemela. El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien. ¿Qué tal? Me sorprendiste, ¿eh? Sí, no, viste que... El agradecimiento. ¿Y vos
¿A quién le agradeces? A toda la gente que conocí en el fútbol, fuera del fútbol, y que ha formado en mí la amistad que la conservo de todos los que nos vemos. Hay algunos que lo veo más esporádicamente, pero seguimos teniendo esa amistad que siempre nos caracterizó. Así que a todos ellos, un abrazo muy grande. Tano, una alegría recibirte en Firme Declaración, y yo quise empezar a propósito por eso que vos hiciste por tu hijo. Porque hay mucha gente que tiene dañada su salud, que está esperando un trasplante, que tiene miedo, gente que no se anima a donar, o no ves en la tele, por favor, sí. Done sus órganos. Te digo que en Nephrology, cuando había 8.000 personas esperando un riñón. ¿Cuántas? 8.000. 8.000 esperando un riñón. Esperando un riñón. Y bueno, vos tuviste el privilegio, la suerte de poder darle uno de tus riñones a tu hijo. Sí, sí, totalmente. Disfruten la vida. Buena vida, Tano. Gracias. Lo mejor, amable, ¿eh? Gracias por la invitación. Si no sales en la foto, si tu gemo se rajó, busca en tu control remoto la Biblia y el calefón. La Biblia y el calefón. Si te mete cuernos la ciudad, si agoniza el rey del carnaval, si te privatiza un par.